Saludos al camarada Arap, LP, a Carlos Bello, a Jonas, saludos mi camarada. Vamos a ver qué tal. Voy con el equipo maravilla, a ver qué tal. El rap de la 98 está cagado, sí, güey. Está bastante divertido. Eso sí. Bien. A ver qué tal nos pasa. Quería sacarle perfecto, no pude. Bueno. Ay, me quedo este equipo cada personaje tiene su tema. Ay, no, se lo tiré. ¡Cono Zakun! ¡Lady Go! No, los poderes no quieren salir. Saludos al camarada Gleason. ¿Cómo estamos, brother? Hola, ¡ikimasu! ¡Lady! Este tema está con madre. Saludos al camarada Aarón Sánchez, también lo está viendo. ¿Cómo estamos, camarada? Ay, estoy viendo el aire. No tenía planeado hacer eso, pero un saludo al camarada Cedric Duncan, también lo está viendo. ¿Cómo estamos, camarada? Tómala. Bien madreado. Uy, se mamó. ¡Ay, qué
poquito más y lo pescaba yo ahí. Escurridizo el muchacho, pero al final cayó. Saludito también para el camarada Adel Hey. También se ha unido al video. ¿Cómo está, bro? Uy, no me salió mucho. Casi me gana el buen cabello. Casi, pero no. La aplicó. Sé que me ganaba otra vez, ¿qué es? Bueno. Pone agresivo el muchacho. Bueno, se murió. Quería matarle con el poder, pero no me salió. Ah, me retó el buen chingo. Siempre divertido enfrentar ese chingo. Ah, está poniendo mamoncito, Está bien, ¿no? Para que no sea tan fácil. Ahora, corre, corre. Hola, camarada Alex Casas, ¿cómo estás, brother? De las patadas de Shingo, sí, güey, pero ya ven, mira.
Cuando sin patada le gané, güey. Anda pegando a la nena, pero... Son gases de la pizza. ¡A la madre! ¡Qué pero piso! Ni siquiera poner defensa, pero ya no puse defensa. Porque ya me ganaron. Sale, pero del otro no. Creo que me agarró. Se la volteé al final. Pero creía que me iba a ganar con ese agarre. Venga, venga, a ver si la acabamos con un solo crédito. El tema del show. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es que le pegaron? No quisieron los juegos. Ay, me salió ahora la barrida. Vamos. ¿Vas a jugar algo más? Sí, algún otro tema aquí, eso de SNK. Es que veo que muchos de los juegos ya no los agarran, no sé qué onda. Quiero jugar la 97 también y ya no la quiso agarrar. Es que el emulador de Neo Geo sí agarra todos los cofs, pero ves que se ve la pantalla pequeña. Ya vio los ajustes de la pantalla, dice pantalla completa, pero aún así no se ve toda completa. No sé qué pedo con ese emulador. Power away! Burn that!
Dos veces el power cargado y no le hizo nada. Bueno, menos le ganamos. Es el equipo que menos me gusta enfrentar. Me gusta nada contra los Estados Unidos o el equipo de Heid, Takuma y Kaizo. Tranquila, muchacha. Dale, güey, si vas a LOL me avisas. Cough perdió sentido cuando ya lo has jugado en directo como 30 veces. No, apenas van 29, te falta una ganar. De hecho, solo estaba yo jugando. A ver si regreso a echarme otro partido. Me ganamos. Casi me gana por tiempo, pero tres con uno. Pensé que nada, pero sí lo pude hacer. Y bueno, llegamos de nuevo con el buen Rugalín. Si hay algo bueno que tiene Rugal es su tema, ni su escenario. Le ganamos, gente.
Ay, pobrecito Rugal. Pero bueno, a ver, ahorita ponemos otro jueguito, a ver qué más ponemos. Che, pues están chidos los juegos de pelea porque te los acaba rápido. Eso es lo chido. Ahí está la rola de los créditos, me gusta bastante que todos escuchen. Siempre me ha gustado bastante. Esas cosas que te agradecían a ti por jugar. Oh, chido. Vamos a poner otro título, gente. A ver, vamos a ver este. The Avengers. No sé cuántos de ustedes llegaron a disfrutar de este pequeño jueguito beat'em up. Los Vengadores. Y aprovechando ya que están del mame sus películas. Captain America. ¿Qué nos llevamos? Visiones. Nos llevamos al Iron Man. Iron Man. Red Skull. Avengers Assemble. Leave it to me. Bastante curioso este título. Creo que lo jugaba hace muchos años allí en Puebla. Acá
Fíjate con la risa de este sujeto de verde que va a salir ahorita. Habíamos agarrado un chingo de broma. Ese cabrón. Qué difícil, ¿eh? Saludos al camarada Juan Castellano. ¿Cómo estás, brother? Ándale, cágala. Un golpe más. Está. Primer villano derrotado. Avengers. Vamos con los super sentinelas. Avengers Assemble. No, se desapareció con ese rayo. Okay, go. Ah, casi tienes a los que no pueden volar como Hawkeye y Capitán América. Era una especie de nave.
Oh, espera, espera. Le que le lanza como un hilito, pero bien que la agarra. Ahí está, llegamos con el boss. Oh, mira ese llegador. Here to die. Chairo, mantiene un tecnología y lo agarra pedrado. Aquí es donde se enfrentan al mandarín, creo. No me acuerdo bien. Vamos al mar. Thank you. Submarine Man. Obviamente aquí tampoco lo necesita Iron Man por su traje. Pero no, si traes al Capi o a Hawkeye, si no estás por ti. Aquí te metes contra un pulpo gigante. Obviamente es de metal, pero... Uy. Voy que van nadando ahí, que siquiera me hubiera ayudado. Me echo taco, no mames, el taco, ¿cuál taco? Esto es un pulpo, no un taco. Es mal que de vez en cuando me mandan energía. Ok,
Sí, el mandarín. Un golpe, señores. Bueno, dos. Ahí está. Otro villano menos. You cannot beat me. Cállese. Tiene la misma risa que el otro vato. Qué curioso. Vamos al espacio otra vez. Salen enemigos, ¿eh? Pues, el man con sus rayitos casi destruye lo que sea. Que algunos de estos villanos los puedes cargar y aventarlo contra los otros. Ah, Juggernaut. Ya no me acordaba que salía aquí. Pero puro rayito. Ahí está. Saludos al camarada Mario Alberto. ¿Cómo estás, brother? Esas animaciones estilo cómic, cada que daba un golpe sentaba una frase. Where is the laser? Ultron, es en serio, no me acordaba. Me recuerda la película de los Vengadores. Casi una semana de Ultron. ¿Cómo se enfrentan a su creador? Bueno, en realidad el que lo creó fue Hank Pym, ¿no? El hombre de la liga, pero... ¿Me entienden? Oh, rayos.
Ah, ya vamos al final, perfecto. Avengers Assemble. Son más resistentes. Voy a hacerle otra vez aquí, ayudarme la vista. Se escapó la luz. Así me necesita la vista. Saludos, ¿cómo era Jumbo Games? Hey bro, saludos. Saludos igualmente, mi hermano, ¿cómo estamos? Lo quebramos. Llevo una llavecita. Oh, rayos. Ay, qué mamón, sus bombas no le hacen daño a él, Pero aún así le ganamos. Perfecto. Mierda. Siguen saliendo jefes y no me dan más vida.
vaya, suéltame un poquito de vida. Venga, venga, sí lo mato, sí lo mato. ¡Ja, huevo! Okay. It's another trap. You stupid men. We'll teach you the meaning of justice. La jerga. Pero me lo destruí. Solo que ahora Pablo Tevez. Este es de arcade, brother. La versión de Super está un poco más de line. Esta es la versión de arcade. Venga, así la acabé, pensé que no, me quedé con 8 puntos de vida, gente. Bueno, gente, pues ya hemos terminado otro jueguito más. Los clásicos de arcade aquí con el tío Blue, como ya saben, es costumbre, este canal es de clásicos. Que de vez en cuando traigo otros títulos, pero bueno, lo que importa es divertirse, mi gente. Así que pues, eso fue todo por hoy. Mañanita que jugaremos, aún no lo sé, pero algo les traeré mañana, mi gente. Esa risa como me encanta. Los de arcade sí le ponían algunos créditos al final, ¿eh? Bueno, no se ve tan simple una imagen y texto que pensé que iba a ser. Pues bueno, gente, eso fue todo. No les digo adiós, sino hasta la próxima y nos estaremos viendo más videos de juegos retros. Adiós.